Y aparece el rincón de la estrella solitaria, el rincón de los vaqueros de Dallas, saludándoles con gusto, Henry, José Bicentenario y su servidor, ya cuando pues la campaña está avanzada y estaremos platicando del equipo de los vaqueros. Pero antes de ir con los folders, que siempre nos dan tema, ¿verdad? Sí. Nos dan la oportunidad de platicar con nuestros amigos. Yo les quiero preguntar a Henry y a Pepillo, así de aprovechando su gran memoria. Para bien y para mal, ¿eh? Uno y uno. Para bien y para mal. ¿Qué partido recuerdas, Henry, de esos inolvidables que disfrutaron los aficionados de los vaqueros de Dallas? Pero también ese partido que sufrieron los vaqueros de Dallas. Para bien y para mal. Es que creo que tristemente calan más los de para mal, y te lo digo como un aficionado de los vaqueros. Está bien, claro. O sea, yo tengo dos. O sea, el Super Bowl 13, que fue el primero que pude ver, digamos, que en plenitud de facultades, ¿no? Ya con una cierta edad como para asimilar lo que está sucediendo, porque pues también me acuerdo de haber visto, mi papá le iba a los vaqueros. Entonces vimos el Super Bowl 10, que también pierde Dallas en contra de los acereros, pero pues ahí yo apenas estaba así como que entiendes, pero no entiendes. El 13 ya lo viví. Además, Dallas estaba buscando el bicampeonato porque habían ganado el Super Bowl 12 a los Broncos de Denver. Entonces me dolió mucho esa derrota. La recepción de Jackie Smith, hay veces que todavía tengo pesadillas. La recepción, no recepción. La no recepción. La no recepción. Y luego, con el paso de los años, creo que me caló mucho más porque ya era mucho más aficionado a los vaqueros. Aquella derrota contra San Francisco con aquella recepción de Dwight Clark, ¿no? The catch, ¿no? El pase de Montana, que parece que lo tira para afuera. Sí, sí, sí. Y luego pues aparece, dice, ¿dónde salió este cuadro? Entonces me calan más esas dos, pero te podría decir que quizás el que más disfruté de esa era, que ya también tiene tiempo, fue cuando le ganaron a los acereros. Porque, bueno, finalmente era así como que el momento de la redención. Ya no estaba Jimmy Johnson, estaba Barry Switzer, que pues era así como que pues ya tenía el coche, nada más tenía que echarlo a andar, ¿no? Pero lo echó a andar. Lo echó a andar. Sí, sí, sí. Y fue aquel Super Bowl que Neil O'Donnell, pues no le fue muy bien, que digamos. Las intercepciones de... Era Larry Brown. Larry Brown. Que se fue a los Raiders. Que luego jugó con los Raiders. Que firmó un contratazo y que no pasó nada con él, con los Raiders. Bueno, pero vivió de sus intercepciones, ¿no? Pues sí, exactamente. Entonces, ese yo creo que es el que más recuerdo a favor, pero duelen más los de en contra. Claro, estoy de acuerdo. A ver, tú, Pepillo, aprovechando esa memoria fabulosa. No, hombre, yo, por ejemplo, recuerdo un momento pues muy, muy, muy triste para los vaqueros, y que se transmitió ese juego, pues cuando pierden el tazón del hielo. Que era, Chihuahua, ¿te acuerdas del tazón del hielo? Me tocó verlo. ¿Eh? Me tocó verlo porque lo transmití, se transmitió aquí. Bueno, ¿qué me sorprende si eres José Bicentenario? Ah, bueno, pues sí. O sea, eso fue... Era la segunda temporada que se transmitía. Bueno, la primera temporada completa que se transmitía, en ¿no? La del 67, exactamente. Porque la primera transmisión fue el Super Bowl 1. El Super Bowl 1. Y entonces la temporada del 67, que por segundo año consecutivo jugaban la final de la NFL, Green Bay y los vaqueros de Dallas. Pero el juego dramático, la manera como se definió con esa temperatura verdaderamente espantosa, en fin, y cómo Bart Starr ya al final logra la anotación para que viniera el triunfo. Dramático, porque pues Dallas estaba a punto de ganar ese juego y de ir al Super Bowl número 2. Pero sí, creo que fue una derrota sumamente dolorosa. Ahí estaba Don Meredith, precisamente, Dan Reeves y todas las estrellas de ese tiempo. Pero pues decidieron jugársele en ese momento los empacadores de Green Bay. No había más. O sea, poder patear un gol de campo era muy complicado. Y sin embargo pudieron. Forrest Gregg era de los que le abrieron el... El liniero. El liniero. que luego fue coach. Coach. Yo creo que fue un momento muy... muy duro y muy, muy difícil para los vaqueros. Y bueno, también, por ejemplo, sí recuerdo como algo yo creo que disfrutaron mucho los aficionados de los vaqueros, pues cuando ganan su primer Super Bowl y la manera como derrotan categóricamente a los Delfines de Miami, que tenían un equipazo y Larry Zonka y todo esto,
brilló Roger Staubach, etcétera. Y nada más rápidamente, otro momento muy difícil de los vaqueros, cuando pierden el Super Bowl contra los Potros de Baltimore y el gol de campo de Jim O'Brien. Ese juego que hubo muchos intercambios de balón, creo que fue una derrota muy dolorosa para los vaqueros, porque estaban muy cerca de poder ganar ese partido. Bueno, pues sí, tiene muchísima historia el equipo de Dallas, pues, para bien y para mal, por supuesto, ¿no? Fíjate, yo me estaba acordando, mucho más reciente, y a lo mejor no en un momento tan crítico, aunque si era de postemporada, el intento de gol de campo y el balón que se le escapa a Tony Romo, ¿no? Sí. Ese es un momento, o sea, mucho más para acá. Sí. Que los aficionados de Dallas todavía tienen, como dice Enrique, pesadillas. Contra Seattle. Sí. Fue horrible. Fue horrible aquello, ¿no? Martín Gramática era el pateador de los vaqueros. Sí. Sí, Martín era el pateador. No tuvo la oportunidad de patear porque pues, que el balón estaba mojado y todo este tipo de cosas. Y todavía Romo tomó el balón y se fue y estuvo a punto de anotar, pero se quedó en la yarda uno. Fue una jugada increíble esa que muchos aficionados de Dallas seguramente todavía traen en la... en la cabeza y les gira y les duele, ¿no? Evidentemente. Uh-huh. Y yo me quedaría... Hay muchos momentos muy gratos de los vaqueros en postemporada y en muchos otros instantes espectaculares. Pero yo me quedaría con aquella victoria en Día de Acción de Gracias del Dallas Washington. Mm. La del bombardero loco. Clint Longley. De Clint Longley. Sí, sí, aquel, sí. Aquel coreback jovencito que de repente se lesionó Roger Staubach, entró Clint Longley y empezó a tirar pases y pases y pases y terminaron ganando el partido. Y luego Clint Longley se volvió loco. Sí, se volvió loco ya. Ya literalmente estaba peluceando a Staubach. Sí, sí, odiaba a Staubach. Sí, 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 pues Staubach se quedó y Longley se fue. Para afuera. Pásese a retirar. Bueno, ¿ustedes saben cuántos fans de los Dallas Cowboys hay en México? Aproximadamente 15 millones. Si tú te consideras un fanático del equipo de la Estrella Solitaria, podrás disfrutar una experiencia VIP y anunciar uno de los draft picks de los Cowboys en el draft 2024 en Detroit. Solo da clic en el enlace y regístrate para participar. Una buena experiencia, ¿no? Sí, no, una muy buena experiencia, la verdad. Ahí está la posibilidad para participar. Momento de abrir el primer sobre. Bueno, folder. Folder. El primer folder. Bienvenidos al rincón del equipo de la Estrella Solitaria. En la edición anterior nos dimos a la tarea de analizar a Mike McCarthy y Dak Prescott, pero ahora nos enfocaremos en tres personajes que se han destacado por encima del resto y podrían ser pieza clave para llegar al tan ansiado Super Bowl. CeeDee Lamb, Micah Parsons y Tony Pollard. ¿Puede la afición ilusionarse y soñar con el anhelado supertazón? ¿Tiene el personal de...? Obviamente, Parsons, Pollard, CeeDee Lamb son importantísimos, pero ¿Dallas tiene el personal para pensar en Super Bowl? Pues mira... hablando de la ofensiva, y de eso depende Pollard y desde luego Lamb, depende de su línea ofensiva. Han tenido muchas lesiones en la campaña. Uh-huh. Entonces, si están sanos, si le dan protección a Dak Prescott, entonces puede lucir CeeDee Lamb, que de alguna otra forma, pues sí es el receptor número uno de los vaqueros de Dallas, que en los momentos importantes ha aparecido por delante de Gallup, por delante de Brandon Cooks. Ese es el número uno. En el caso de Tony Pollard, finalmente más barato que Ezekiel Elliott y además rindiendo frutos. Entonces yo creo que es un buen corredor si necesitan a alguien de respaldo importante para administrar su tiempo en el terreno de juego. Y lo de Parsons es un jugador realmente excepcional. O sea, es de lo más interesante que ha hecho Jerry Jones y compañía en el draft en los últimos tiempos. Dallas se tiene que apurar porque esas ventanas de oportunidades no son muy amplias, particularmente cuando los jugadores empiezan a generar gastos. A Prescott le tienen que pagar el año próximo miles de millones de dólares. Y en el caso, bueno, miles de millones no, exageré. Pero bueno. Decenas. Sí, decenas de millones de dólares, 50 millones. Pues. Uh-huh. Y a Parsons, pues también cuando venga su segundo contrato, que se lo van a tener que dar, pues entonces también va a ser un jugador caro, que te responde, pero caro. Entonces, muchas veces, pues te tienes que desprender de algunos que están alrededor para poder pagarles. Parsons es un jugador de época, excepcional. Hay quienes lo comparan ya con un Lawrence Taylor. Yo creo que hay que esperar un poquito. Pero sí, porque lleva poco tiempo tiene en la liga. Claro, pero tiene potencial. Sí, sí. Entonces, yo me cargaría más en cuanto a quién puede representar cosas importantes, Micah Parsons.
Un dato con respecto a CeeDee Lamb que llama la atención en sus números en esta temporada es las yardas por recepción. 14.5 yardas por recepción, Pepillo. Es un muy buen número. Es un número pues para un receptor que tiene que estar en la élite. Me parece que es algo que hay que ponerle una palomita, ¿no? Esto solamente en los 8 primeros partidos, ¿no? Las 9 semanas de la campaña regular. ¿Tú qué piensas sobre él, sobre CeeDee Lamb, sobre Pollard y sobre Parsons? No, bueno, los tres son espléndidos jugadores. CeeDee Lamb lo ha demostrado. Y, pues, sobre todo también hay que pensar el que le tire el balón, que es justamente Dak Prescott. Entonces, depende, pues, en gran medida de cómo le puedan lanzar el balón, que le den una buena protección a Prescott. Pero tiene una habilidad enorme este CeeDee Lamb. Y lo de Tony Pollard me gusta mucho porque no solamente es un gran corredor, sino que también es muy bueno recibiendo pases. Es un tipo muy versátil que te ayuda mucho en las situaciones de pase pantalla, etcétera. Entonces es muy completo. Siento también, como decía el Henry, que faltaría quizá alguien que lo acompañe, o sea, hacer una dupla con otro corredor. Un tándem. Un tándem, exactamente, como ha sucedido en otros años. Y lo de Micah Parsons, a mí, la verdad, me encanta este jugador porque es un auténtico líder, es un tipo que impone respeto de una manera increíble. Por ejemplo, aquí está lo de... Esto no es correcto, ¿eh? Uh-huh. Esto no es correcto. No, mejor esto no. Bueno, es que están poniendo ahí un dato de las recepciones y no puede ser esa cantidad de recepciones en 8 juegos. Sí. ¿Cuánto? 120. No. ¡Qué talentazo! Pero decía yo de Parsons y la comparación con Lawrence Taylor, quizás es muy aventurada en este momento, pero es que Lawrence Taylor fue el que revolucionó la posición de linebacker, la manera de cómo presionar, de las capturas que hacía, en fin. Pero Parsons es el líder y es un jugador que la verdad es formidable, el bastión de la defensiva. Los tres son muy buenos. Yo pondría, la verdad, con respecto a los tres, a Micah Parsons lo pondría como al 100% de lo que necesitas para ser un superestrella, ¿no? Por 7.5 capturas después de 8 juegos y, bueno, todas las tacleadas solo, etcétera, etcétera. El liderazgo que impone. Y además es líder, efectivamente. Uh-huh. Ahí al 100%. Yo pondría en un 75% a CeeDee Lamb de lo que te puede rendir. Creo que todavía te puede rendir más. Y lo de Pollard, en este año, no en años pasados, en este año, lo que hemos visto hasta el momento de Pollard, queda de ver. Y puede ser por lo que decías, porque le falta el tándem, le falta la pareja, le falta el que le complemente, que era Zeke Elliott en su momento. Acá lo han dejado ya como el corredor estelar y sí tiene sus destellos, sí, pero no ha explotado como el año pasado, por ejemplo. Sí, pero bueno, pero también hay que tomar en consideración lo que mencionaba hace un momento de la línea, ¿no? De acuerdo. O sea, que llegaron a tener momentos en los cuales estaban lastimados 3 uh-huh. de los 5. Sí, eso es fundamental, pero de que no ha sido el mismo del año pasado o de los últimos 2 años, es una realidad. Ahora, el chiste es brillar y, bueno, colaborar para tener récord ganador y para conseguir la calificación del playoff. Uh-huh. Y brillar, lo que se dice, brillar, hay que brillar en la postemporada. Ahí es en donde tienen que aparecer los tres, CeeDee Lamb, Tony Pollard, Micah Parsons, tienen que aparecer los tres y el resto, ¿no? Por supuesto, pero ahí es en donde realmente tienen que enseñar esos números que sabemos pueden poner en el terreno de juego, ¿no? Pues sí, y además si hablas de Pollard, pues y si puede brillar en la postemporada, quiere decir que los vaqueros están controlando el ataque terrestre. Si es que brilla CeeDee Lamb, puede ser que los vaqueros estén sacando los partidos frente a rivales importantes en uh-huh. el playoff. Y en el caso de Parsons, que pueda establecer los vaqueros un dominio en la defensiva, ¿no? Porque Parsons, si lo colocas, recuerdo el año pasado, ante lesiones, a la defensiva, cumplidor. Uh-huh. Su posición habitual, linebacker, cumplidor. Y es un superestrella. Sí. ¿Estarás de acuerdo, Pepillo? Dallas, lo que hemos visto hasta ahora, sí. Momento de grabar esto, Dallas, este año, o juega muy bien, o es una chambonada. O sea, sí. no, como que no ha estado en el punto medio. Sí. De repente se ve de Super Bowl
Y de repente dices, qué decepción. Así son, así han sido los vaqueros. Sí, sí, de altibajos, ¿no? Sí. De, que les ha faltado esa consistencia. Por ejemplo, cuando los apalearon los 49 de San Francisco, dices, ¿qué es esto? Sin embargo, ya después retoman el camino y juegan bien. Y juegan muy bien. Sí. Pues, desde que le ganaron a los Cargadores, recuperan la confianza, etcétera. Pero sí ha faltado esa regularidad, esa consistencia para los vaqueros. Y ahora recuerdo lo de Tony Pollard, que ganó más de 1,000 yardas el año pasado. En el juego de playoff contra San Francisco, en el más reciente, lo tronaron empezando el juego. Lo lesionaron y eso redundó de una manera muy importante en la derrota de los vaqueros. Cerramos el tema y vamos con el folder número 2, Andrés. Folder número 2. A ver, señor Burak, venga de ahí, Toredo. Con todo gusto. Aprovechando que estamos entre amigos, vamos a relajarnos y dejar que la tómbola del destino les diga qué hacer a partir de el ahora. Ah, caray. Cada uno girará la tómbola del destino y sacará un papel para responder una pregunta relacionada con los vaqueros de Dallas. Empezaremos la ronda contigo. Sí, contigo. José. Pepillo. José. A ver. Venga, José. Está bien cerrado esto porque luego sale volando los papelitos. Ay, eso me recuerda a un sorteo para, para la marchada. Que fui con un amigo. A ver. Bueno, vamos a ver. Música para abrir papelito. ¿Ha quedado a deber Dak Prescott? Por supuesto que ha quedado. Por supuesto, of course. Se la dejaron ahí, no, así, con, al pie. Papita, al pie nada más tenía que empujarla. Y sí, mira, de Ramona y todo. No, hombre, sí, claro que ha quedado a deber. Qué bárbaro. Bueno, Henry, te dejó más tiempo. A ver. Te dejó más tiempo, Pepillo. El de la suerte, Henry, el de la suerte. Música para mí. Se me hace que tú doblabas al abuelo de los Monsters. Sí. Sí, cuando preparaba su brebaje. ¿Y duermes colgado, Pepillo? Igor. ¿Quién es tu jugador activo favorito de los vaqueros? Pues para mí, Micah Parsons. ¿Sí? Sí. Bueno. Sí. La producción dice que ¿por qué no Dak Prescott? Es una buena elección. Muy bien, Kabir. ¿Por qué no? Ahí para la próxima, Kabir, ven a sacar tu papelito. Tú ven a sacar tu papelito si quieres participar. A ver. Ay, me pillo. Ay. Esto, bueno. ¿Te gustaría que el estadio de los Cowboys albergara la final de la Copa del Mundo del 2026? Que conste que yo no escogí el papelito de fútbol. Salió. Y la respuesta es, me ¿sí? importa un rábano. No, a mí sí me gustaría. Ah, pues está la bien. Verdad, qué padre. Creo que es un muy buen escenario. Muy buen escenario. Está, hay muchas facilidades para que la gente mexicana vaya. Yo creo que estaría muy bien. Estaría padre. Sí, está bien. ¿No? No. Digo, me gustaría más en el Estadio Azteca, por supuesto. Por ahí seguro va a ser la inauguración. Sí. Y además va a ser el Mundial de Estados Unidos. También. Claro. Entonces, también. Pero sí, el Estadio de los Vaqueros estaría muy bueno. Está, para de maravilla. Y además pueden ampliar el aforo para sí, puede ser hasta gente. Para 100,000 personas. Exactamente, sí. Y además es un escenario formidable. Increíble. Es increíble. Un estadiazo y es, ya lleva sus añitos, como no queriendo. ¿Pero cuántos lleva? Pues digo. Pues que serán como ¿qué 15, es? 20. No, bueno, fue el Super Bowl de la temporada del 2010, fue ahí. Ajá. Entonces, ¿qué tendría? Unos 2 años antes. Pues entonces son raro, 15 años. O sea, más o menos, sí. Pero está padrísimo. Todavía está jovencito. Pues, no, por eso, pero es un estadio maravilloso. Sí. Pues, ¿qué otra ronda? Pues sí. A ver, otra ronda. Y otra ronda igual, pero no de lo que estás pensando. Venga, don José. Ya,
Yo hasta me emocioné, mano. Ah, dicen que hasta que se acaben los papelitos, ¿ah? Entonces, más velocidad. A ver. Si jugaras en los Cowboys, ¿en qué posición sería? Híjole, pues a mí una posición que me gustaría muchísimo sería receptor abierto. ¿Ah, sí? Me gustaría mucho. Pero a lo mejor de pateador para evitar tanto trancazo. No, pero la de receptor abierto me encantaría, de veras. Me encantaría. ¡Henry! Uy. A ver. Ya me advirtieron que hay otra cosa de fútbol. Ay, ya, 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 a ver. Ay, ya vio rápido. No le gustó la mano. Super Bowl favorito de los Vaqueros de Dallas. Pues lo mencionabas en otra edición. O fue en esta, ya ni me acuerdo. Pero cuando le ganaron a los Acereros de Pittsburgh, yo creo que ese fue un triunfo muy, muy agradable, sobre todo por las dos derrotas anteriores que había tenido Dallas. Y ahí fue, ¿ese triunfo fue después de las de Buffalo? Ese triunfo sí fue después de las de Buffalo. Sí, pero todavía fue con Aikman, con Emmitt y con Irving, ¿no? Sí, el único que no estaba era Jimmy Johnson, que fue el creador del equipo. Exacto. Pero sí, fue después. Y además, los de Buffalo fueron muy buenas victorias contra un gran equipo, pero que fueron contundentes. Masacres. Aplastantes. Así es, ¿no? Sobre todo la primera, la de Pasadena, sí. Una paliza espantosa. ¿Eh? No, las dos fueron. No, sí, claro, pero la de Pasadena fue peor. Sí. Pero digamos que fue el cierre de los trillizos, ¿no? Exactamente. Échale mi tema. Ahora se resiste el papelito. Se resiste. ¿Qué jugador se te viene a la mente cuando te dicen Dallas Cowboys? Roger Staubach. Es el primero. Sí. Ese es el primero. Venga, Pepillo. Sí, quedan tres papelitos. A Roger Staubach no le podías dejar un minuto porque te ganaba el juego como sea. Tenía esa magia. Aquel libro que escribió, ¿verdad? Tiempo suficiente para ganar. Ajá, exactamente. Un librazo, por verdad. Muy bueno. Dale, voy rápido. ¿A qué jugador retirado te hubiera gustado ver en los Cowboys? Jugador retirado. O sea, que no hayas visto, pues. Pero pues es que Pepillo vio a todos. Sí, vio a todos. Pues casi, yo sí los recuerdo casi a todos. Pues sí, ¿no? Sí, de los años 60, de las transmisiones a partir del 67. Bueno, pero 67, pero entonces que no viste... Bueno, es que luego también la carrera fue más o menos larga. Ah, Pero alguien que no hayas visto de los vaqueros y que te hubiera gustado ver. De los vaqueros, chispas, porque... Bueno, quizá de cuando la franquicia arrancó, el primer coreback que tuvo Vaqueros, si no mal recuerdo, se llamaba Eddie LeBaron. Correcto. Entonces, me hubiera gustado verlo a él, porque yo me acuerdo de a partir de Don Meredith, Craig Morton y taca, 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 taca. O sea, ¿no lo viste a Eddie LeBaron? A él sí no me tocó. ¿Y a Mike Ditka? Me hubiera gustado. Claro, él sí. A él sí. Porque Ditka todavía le tocó de ganar Super Bowl con los Vaqueros. Y Dan Reeves también, Dan, ¿lo viste? Dan Reeves y Lance Renzel y Bob Hayes y todos esos. Sí, Jethro Pugh, aquel gran defensivo, Mel Renfro, etcétera. Pero sí, por ejemplo, me acordé del primer mariscal, me hubiera gustado verlo. Ese sí no me tocó, Eddie LeBaron. En un inicio... Ese sí es viejo, viejo, viejo. Viejo, viejo, charros, ya me empezaste a ver. Está bien, pues sí estoy viejo, mi hijo santo, pero ya por lo menos. No, tú no, ese jugador. Ah, no, ese jugador y yo también. Penúltimo papelito. Venga. Si pudieras traer a un jugador en activo a los Cowboys para ganar el Super Bowl, ¿a quién elegirías? Esa es una buena. Está bonita, señor Burak. ¿Ofensivo o defensivo? Primero. Ofensivo, creo que la defensiva anda bien. Okay. Uh-huh. Me gustaría que tuvieran a Patrick Mahomes. Pues sí. ¿No? Pues sí. Pues sí. Fíjate que... Pues que sí. Buena elección, señor Burak. Gracias, muy buena. Muchas gracias. Y mandamos al señor Prescott a la banca. O a Kansas City.
¿Cuál es el mejor recuerdo que tienes de los Cowboys? Pues esta hubiera sido para Enrique, realmente. Sí, sí. Así como que el mejor recuerdo. me acuerdo cómo disfrutamos esos viajes para ver los Super Bowls en Pasadena y en Atlanta. Y luego estuvimos, fue el otro de Dallas, estuvimos. Pero ese no nos tocó a nosotros, que fue en Phoenix. El de Phoenix fue el que dices de... De Dallas-Pittsburgh. De Dallas-Pittsburgh. Uh-huh. Pero los dos de Buffalo sí nos tocaron. Sí, claro. Estos dos Super... Y nada más, ¿verdad? Sí, nada más. Sí, sí, hablando nada de Super Bowls de los vaqueros, nada más esos dos. Y que además, bueno, el de Pasadena, pues tiene todavía la cerecita en el pastel del medio tiempo con Michael Jackson. Ah, claro, claro. Pues eso, ¿no? Yo creo que los Super Bowls de los vaqueros de Dallas sí fue buena experiencia. Y también hubo una experiencia negativa, me estoy acordando. En Atlanta, la cantidad de mexicanos que nos encontramos fuera, sí, que les vieron la cara. Sí. Acabando de desayunar, que íbamos ya para el estadio. Íbamos para el estadio y de repente había un montón de aficionados que se habían quedado fuera del estadio. Sí, uh-huh. Sí. No, así que se los llevaron al baile con la cosa del boleto. Le hicieron fraude. Qué pena, pues, qué pena. Pero bueno, pues así las cosas con el rincón de los Cowboys. Vamos a ver hasta dónde llegan los vaqueros de Dallas este año. Así es. ¿Sí? Henry, un placer. Igual. José Bicentenario. Un gustazo. Gracias por acompañarnos el rincón del equipo de la Estrella Solitaria. Nos despedimos y los esperamos próximamente.